també, la mort cruel i estàvem esperant a veure... Claro, ya que pensar, que es una marca, Pepe Botella ha sido tradicionalmente una marca de roba de festa, de para celebración. Mira, por ejemplo. Por ejemplo, eso podría ser sí, perfectamente un traje de novia, ¿no? Igual de cur, de llar, pero la verdad es que siempre tiene un punt, en este caso la colección de Lucía para Pepe Botella, siempre tiene un punt un poco más transgresor a la hora de, si te lleves todos los extremos estilísticos que un traje de boda o un traje de festa o de padrina tienen, posiblemente es que den un traje de mit espectacular que el puedes dur en las mejores ocasiones. Claro, yo creo que es el que todo, más o menos en el carrer pensé, y después que fallo en eso. Pues es yo el que... Yo lo plantejar, y tú me has tentar de ser un traje. Yo también. Y después lo tens ahí pensado, y a lo mejor veo en los desfilares con diario, claro. Prens nota, tens ideas, pero a lo mejor pues mira, mira claro, este perecimiento. Claro, añadiendo un cinturón, un broche, un acabado, retallando, una flor, lo que siga. Vamos, es convertís perfectamente en un traje de cóctel o de festa, perfecto para seguirlo gastando. Claro, pero sí que es nota un poco el que era la esencia de la marca, sí, que va con una desfilada claro. Molt més especial, en esos trajes més llargs, molt de brillo, molt de luxe a l'hora de la combinació dels materials, en molta superposició, en molt de volumen, que també és important en la marca. Bé, en resum, Josep, jo crec que ens quedem en la gran qualitat que estem veient sí. en este certamen de la València Fashion Week.